Que hace sé dice, que pasa aquí Fran Triple X73 eh, trayendo un gameplay, una presentación de esta nueva DLC de Ark Survival Evolve extinction, extinction Extinción, dilo en español ya está Bueno pues extinción, nueva DLC Que han tenido bien eh, Darme los desarrolladores del juego ¿Quién le va a decir? ¿Quién le va a decir? Empezamos hace un montonaco de tiempo, hace... Casi ya dos años, y en este canal con lo que se empezó prácticamente fue con Ark, con mis amigos que ahora estáis conociendo, estoy jugando con ellos en, en Fallout 76. Y sí, jugué Ark. Hay mucha gente que me dice, oye, has jugado a Ark, y le digo, tira para atrás, que ahí y tendrás dos series: una con el normal, después eh, jugamos con el Ark Scorched. Y bueno pues dejamos a Arc, dejamos a Arc y bueno pues me gustaría presentaros esto que de aquí salga o no salga serie, que de aquí salga o no salga algo más que este vídeo presentación, todo dependerá de vosotros. Yo no me acuerdo ni cómo se pintaba la O con un canuto, así que partiendo de esa base, tenedme paciencia, tengo más de 300 horas a Arc. Pero era otro arc. El ver hoy en día como los, la gente que juega, a otros youtubers, eh, de vez en cuando echa un ojo a ver cómo va arc y demás, y ver... Se echaba de menos la musiquita de arc, ¿eh? ¿eh? Por lo menos yo... Eh, he visto que varía muchísimo. Eh, dinosaurios ahora con armaduras. Eh, sacar un DLC que era Aberration. Ahora este y nuevos animales, animales eh, como los que mm, estaréis viendo en los vídeos eh, de detrás, que son el gacha, el gasbag y el belonasaur entre otros, más, algunos más que me encontraré por ahí. Estamos cargando en un mapa eh, de este parche, de esta DLC, es un PvE. Porque no quiero tal como salir que me maten, eh, quiero ver un poquito el juego y ya que vosotros valoréis cómo ha cambiado, cómo no ha cambiado. Y al parecer, según el lore y según la historia de este DLC, nos volvemos a trasladar a la Tierra. Volvemos donde la historia comenzó y termina: la Tierra. Claro que lo vamos a ver como un planeta devastado, infectado de elementos y lleno de criaturas fantásticas, tanto orgánicas como tecnológicas. El tema tecnológicas, eh, yo sé que había mucho mod y estaba también la aberration. Todo eso no lo he jugado yo. Yo eso de, de tantas armaduras y tantas cosas a los. Eh, a las criaturas prehistóricas o incluso mmm, corazas biónicas o robots directamente. No lo he conocido. Me quedé en Scorched Air, en el desierto, en la zona de parche el DLC que del desierto y creo que estamos hablando por pues, eso de, de hace va a ser dos años ahora el juego iba a regular de rendimiento nos hemos metido en un server en el que europeo tenemos un ping bastante bajo de 60 y tanto y, y es un PVE vamos a ver qué, qué tal se nos da y como contaba el lore si supone que ahora somos un superviviente veterano eh, que hemos vencido todos los obstáculos anteriores. Bueno, pero, pero hace tiempo de ello, eh. <laughs> y nos espera nuestro desafío final. Derrotar a los gigantes, titanes que dominan el planeta. Y completar el ciclo ARC para salvar el futuro de la Tierra. What fuck. Bueno, voy a crear mi personaje. Eh, os dejaré seguramente con imágenes de fondo. Porque realmente esto... Mmm, tenéis poco, poco que ver. Además, esto pues seguramente... Os corte partes, nos corte partes, en fin. Bueno chicos, pues ya estamos en el juego. Nos despertamos como Paquita. Nunca había sido un personaje femenino en el juego. Bueno, se ve que por ahí hablan... What? Vale. Eh... Ya digo, que hace que no juego unas hartas, tíos. Unas hartas. Así que disculpad si Vas viendo que... Pues bueno. Que. No me acuerdo ni cómo se daban las cosas. A ver, el tabulador. No, el tabulador era. No, el tabulador era esto. La I era inventario. Eso es. Bueno, tenemos. Montura de vagabundo de dragón. Y. gorro de safari. Está bien. Salud, energía, agua. Bueno, ya está bajando el agua. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo baja eso, no? La Virgen. Vale, si mal no recuerdo yo. Vale, vale, digo, ¿qué pasa aquí? Vale, era con la E. Vale, que veo que está bajándonos el agua, tú. Y vamos a... Bueno, pues quiero ver un poquito el juego. Ya digo, tampoco nada del otro mundo. Echarle un vistacete. ¿Me puedo poner en tercera persona? Sí. ¡Uy! ¡Oh, voy en cuera, voy en cuera. Vale, y. Y ya me decís, tío. Ya digo que todo va a depender de cómo tío, me acuerdo yo las la, la berrietas estas para farmear, para tamear. La verdad es que... Por aquí he visto rocas, ¿no? Eso es. Joder, pues pedazo de pedruscón, ¿no? Equipa herramientas. Vale. Ya mismo subiremos de level, imagino, y empezaremos a ponernos cosillas. Vale, allá hay ya. Alguien que se ha hecho algo. Esto es así, mira, aquí tenemos para cocinar. Guerra desbloqueada, propietario, tribu de. Demoler, ¿eh? Vale, ya hay gente que se ha construido aquí algo en una zona de spawn. Hostias, como mira el juego, el mapa. ¿Podemos ver el mapa? Sí, pero tenía que estar en primera persona. Ah, bueno, claro, no hemos descubierto nada. El mapa de este juego. Realmente no sé yo qué tal bueno será. Bueno, ahí vemos animales. Sí, eso sí los conocíamos. Eso sí los conocíamos. Vale, correr en el mismo sitio de siempre. Vamos a ver si pillamos piedras. Y podemos empezar a farmear algo. Si mal no recuerdo. No. Si mal no recuerdo. El tema del farmeo: Grupo de domas, nota de explorador, administrador de tiburón. te digo que hace que no juego un montonaco Aquí, fabricación, leche. Vamos a fabricarnos ya. Bueno, pues esto. Fabrícatelo. Haz clic derecho para ver. Acabamos de subir de level. ¿Cómo se.? Vale. Pico en el momento. Haz clic derecho para ver más opciones. Fabricar. No puedo porque me faltarán cosas. Vale, el peso ya era algo que yo me acuerdo. Nuevo nivel disponible. Tampoco, ya te digo, eh, que es una primera toma de contacto, ¿eh? ¿Se ha quedado pillado o qué? ¿Se ha quedado pillado el juego? Eh, eso parece, ¿eh? Cuidado con el tema, ¿eh? ¿Se ha quedado este. Ahora Jolín Se había quedado bastante pillado, ¿eh? Vale, eh, tenemos dos de madera Seguramente sea lo que nos falte, ¿no? Para poder hacer esto aquí. Ah, Ahora me lo dice No, me faltan diez de paja vamos a coger cuanto antes a pajilla paso normal pero bueno y nos aumentaremos en principio ahora mismo la sed y luego pues ya a ver si cojo fibra no fibra no a ver no ya digo que no me acuerdo de nada tío nada eh me equivoco hasta de tecla tío que mancada vale eh puedo hacerme ya esto no, porque me falta paja. La paja se conseguía. Ya, ya es que te, te, te os prometo que ni me acuerdo, ¿eh? Vale, tendremos que ir subiendo. La paja era en. Era cogiendo por aquí, ¿no? Eran ciertos. Ciertos matorrales, no todos. Hay ciertos matorrales que se podían coger, otros que no. Unos que daban paja, otros que no. En fin. Tinto berry, fibra, mejor berry, narco berry. Vale, pero no, no estoy cogiendo lo que yo quiero. Es que sinceramente. Ya te digo que, 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 que llevo, llevo sin jugar unas hartas, chicos. Seguramente os pega algún que otro corte. Mira las tuberías que se han hecho. Mira la casa donde está. La tubería que. Pues mira, la tubería va a agua, seguro. Así que seguramente Podemos quitarnos la sed un poco de ahí. Recordad que esto es un survival MMO. ¿What? La tupería. Para vale, estos son pacíficos en principio. Qué de tiempo sin verlo, eh. Nada, nada, no te enfades tú. Ahí va saliendo el chat. Lo podría quitar. Yo vamos a decir. Joder, la... joder, con la tubería. ¿What? ¿Dónde está el agua? Que como veis ya me hace falta beber. ¿Lo veis abajo a la derecha? ¿Qué le pasa a este? A que te tameo ya mismo. Hombre, a qué agua, tú. Ahí, ahí, bebe. Bebe Vale, ok. Vamos a aplicar ese... Viendo las cosas como están... Vamos a aplicarlo al agua. Y además. Eh... Amigo mío. Ya tenemos esto. La hoguera es prácticamente. Pero pues yo creo que antes el hacha. Bueno, es que son todos. ¿Cuántos puntos tengo? disponibles 5. La lanza para cazar. Bueno. De todas formas, ahora mismo. Mientras... Yo entiendo que mientras no salgamos de aquí, estamos en zona segura. Joder, qué sonido. ¿Qué ha sonado? Vale, aquí hay gente haciéndole de chabola, tío, en un punto de spam. Vale, la fibra era en el suelo, tío. Directamente. ¿What the fuck? O que había que mirar para el suelo. Vale, ok. Ahora sí. Me confundo de tecla siempre, chicos. Otra vez se ha quedado pillado. ¡Uh! El server, ¿cómo está? Ah, no, que estoy. Espérate, que tengo el tabulador abierto. Es que me confundo de tecla. Vale, quítate. Por mejor, antes tampoco era que estuviera pillado, ¿eh? Y yo estaba ya medio rajando. Dame esto. ¿Cómo que pasa? Ah, porque estoy cogiendo fibra, tú. What? ¿Of. ¿Queréis creer que. Piedra. Silex. Silex se sacaba eh, con esto en ciertas piedras. Te daba parte de piedra y parte de silex. Esto huele a que. a que, a que muero rápido, ¿eh? Estas había algunas que te provocaban cagalera, otras no. Ya no me acuerdo yo del tema este. Yo sé que estas. Si no las podíamos comer sin problema Me la he puesto aquí, ¿vale? En el 1 eh, A ver Vale, 1 1, eso es En el 2 no hay nada, ¿por qué el 1 de aquí no me funciona? Ahora no ha funcionado Bueno, pues... Algo vamos comiendo y algo vamos... Tengo ganas de ver, pero claro, el problema de ver es no morir sin ver, es decir, es un problema, sinceramente. Yo creo que si golpeábamos a los árboles con las manos, nos daba paja, ¿no? No sé, no me hagas mucho caso, pero yo creo que sí. Todo esto nos va a venir bien para... Mientras tengamos hacha y esa cosa, nos va a venir genial para empezar. El, eh, construcciones muy No sé, muy alienígenas Podríamos decir En este en esta tierra a la que hemos vuelto Planeta Tierra Yo creo que recordar que Vamos a ver, si golpeábamos un árbol No me está dando nada Me añade madera Ahora me ha añadido panca, vale, vale, vale Sí, voy recordando, voy recordando y voy y tumbo un árbol ahí a, a, a cascoporro tío así en plan un bueno, poco que hemos visto mucho mapa ahí viene un tipo un tipo o un animal ya me matará los joder qué sustaco tío me acaba de meter paquita al favor esto inmediatamente esto qué es eh... bueno comamos Ponte esto en el 2. Yo creo recordar que las azules se comían en las que. Con las en la, en la, en la, blancas hacían narcótico, con las negras yo ya no me acuerdo, sinceramente. Vale, tenemos. Ah, espérate. ¡Uh! ¡Fran! ¡Que la lías! Vale. Vamos a ponernos la comida en el 2 y en el 3 ahora mismo. Y esto que es lo único que tengo para defenderme. Vale, ok. Ahora sí puedo coger piedra y puedo, puedo hacer más cosas. A ver si subimos de level rápido. Esto que pasa es que con esto me va a dar mucha más paja que. De hecho, me está dando paja casi todo. Que madera, porque no es hacha. Recordad que todo tiene una vida. Que todo tiene. Bueno, subiremos de level. Espero más o menos rápido. La estamina. Bueno, entiendo que este, al ser un server. What? Eso será bueno, ¿no? ¡Mira! Estos son los robóticos, tío. What the fuck? ¿Level? 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 ¿Qué level eres? ¿55 me ha ver? Nivel 55, what? Los alces los metieron luego, también los alces, los alces estos yo no los conocí. Nivel 80 Megalocero. No, 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 existían, existían, perdona. Sí, en la, en la zona de la nieve. Tanto tiempo no llevo yo sin jugar. Vale. Usa los puños. Vale. Tengo que ponerme en la ruleta del ratón, tío, para cambiar de. Ahora, ya me he comido esto que no quería. Para desequipar era dar otra vez al uno, ¿no? Eso es. Vale, ok. A ver... Eso es. Y esto me permitirá ahora también. Pues. Esos puntos que tenemos. Claro, hasta que no tenga esto no me das todo. Punto disponible dos Pues mierda para mí. Vale, a ver si fabricando. ¿Qué quiere, tío? Tío, son bichejos o son gente que se va a subir en eso. Uh, ¡Ay, un dodo! ¡Hostia, un dodo para comer, tío! Un dodo es... Un dodo... Si mal no recuerdo, mi hijo tenía un dodo. Lo cuidábamos. Era muy gracioso porque... No me te vayas a atacar, ¿eh? ¡Puta! Vale, vale, vale. vale. Arrastrar cuerpo. No, quiero... Todo lo que me tienes que dar. Añadido piel. Vale, nuevo nivel. Perfecto, ¿ves? En los primeros niveles se sube muy rápido. Vamos a subirnos... En principio lo básico que sería comida y agua, ¿vale? Para vale, ya me puedo hacer ropa. Tengo 10 puntos disponibles, pero quiero antes la lanza, como no puede ser de otra manera. Vamos para quitarnos de ahí en cuero. Vamos a ponernos... ¡Ah, hostia, tío! El odre. Pues vamos a seguir yendo en cuero. Y el odre se hace con piel, creo, recordar. Le digo que es que... A ver, fabricación me falta no lo puedo hacer ah de hecho se ha puesto en cola perfecto hazte un hacha ponlo en cola hazte una lanza vale esto lo hemos aprendido que nos vendría bien para hacer de comer pero nos faltaría piedra bueno no pasa nada vamos con el pico y esta misma que tenemos aquí al lado vamos un poco va muy, muy lejos. te digo no está dando silex mucho porque estamos dando no no Vamos un pico. Cuidado con el peso al principio. Ahora empezaremos a subirnos peso, tío. Todos los puntos que pillemos. Peso total. Muerto bueno, sigue haciendo ese bugazo que. Que salen las piedras volando. Y eso es cuando se. O oh, eso ya lo han corregido. Ahora sí, fabricación. Bueno, había una hoguera por ahí. Mi corazón está latiendo. Tengo algún... ¿Alguna falta de algo? No. Eh... Vale. Hostia, que estos dos se están pegando, eh. ¿Le ayudo? Nivel 10, eh. Mm, 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 mm. Ea. Así se sube de level y se coge carne rápido. ¿Eh? De... Un, de este hombre. Joder, ya ha empezado la gente ahí a jugar fuerte, eh. Hola. Hola Me voy a hacer ropa, tío Porque estoy un poquito como que ridículo La gente va a decir, joder A ver si puedo hacerme la cuanto antes Vamos cogiendo fiebra Y a ver si... Ah, tenemos ya un level nuevo Espérate Sí, el que hemos conseguido al matar el bichajo este Eh... vale Pero solo un punto, tío En un punto no hago nada Vamos a llenar el agua El odre Vamos a ir siguiendo la tubería No nos hemos alejado mucho, ¿no? Tío, aquí hay unos pocos ¿eh? de gente ¿eh? No es más que es PVE eh, ¿Para dónde estaba la tubería? Que era lo que me guió a mí antes hacia el agua Espérate, Fran, también eres de tu pueblo Abre el mapa Muy bien, porque en el mapa no se ve ni un huito ¿De dónde está el agua? Eh, por aquí no es ¿eh? porque no veo la tubería. Ah, mira, por allí, no sé Uf. Me confundo de teclas, tío. Lo siento, sorry. Vamos hacia el agua, bebemos, llenamos nuestro odre. Nuestro odre, lo que pasa es que el odre ese... Cargaba poca agua, si mal no recuerdo. Vale, ahí veo las tuberías ya. Nuevo nivel disponible, ¿vale? Perfecto. Ahora nos cocinaremos. Por aquí había un... algo. Vamos al agua. Me estoy deshidratando, lo sé, lo sé, lo sé, no te preocupes Vale, aquí hay dos bombas de agua, en Luego entiendo Estoy cansado Vale, no pasa nada Vale, bebe Arrancamos inventario Uy, pedazo vieja que la metió el micro Hostia, ¿que me he hecho dos o tres? O bueno, pues llenamos los dos Uno al cero Otro al nueve Comida aquí, empezamos ya a ponernos las cosas un poquito más ordenaditas. Hacha, el pico está para arrastre, habrá que irse fabricando otro, lanza y la carne que se descomponen aquí. Pero yo no sé si pasa igual que pasaba, se compone la primera y después van la, las otras, entonces conviene dejarla destacada. No me acuerdo yo ya muy bien de eso, de peso como andamos ya. Reu, vale, ok. Si yo ahora pillo el 9 Ahí está lleno. Y lleno. Lo que pasa es que estos odres, si mal no recuerdo... Puedes llenarlo. Ahora. La que ha costado su trabajito. Bueno, pues eh, yo, si mal no recuerdo... Lo, los odres lo que pasa es que iban perdiendo agua con el, con el tiempo. Vale. Tenemos nuevo level. Ese nuevo level lo vamos a meter en... En peso. porque que no tengamos animales. Vale, no ha abierto todo esto. Perfecto. Ya podíamos hacer casa, foundation y demás. Esto no ha cambiado mucho. Las monturas, esto vienen puf, a partir del level 13 por ahí. Las pistolas y eso, bueno. Este juego es de echarle muchísimas horas. Tenemos nueve puntos disponibles. Pues. casi que. Vamos a poner unos pantaloncitos. Vale. Eh... Y unas botitas. Vale, aunque vayamos ahora mismo. En plan. Porquerioso, vale. Con fibras hacía esto, con lo cual creo que lo podemos hacer directamente. Fabricación, fabricate esto, fabricate esto, fabricate esto. Me parece recordar mientras estaba, eh... joder tú que eso con la El, el... ibas más lento andando, ¿no? Mm, piernas, eh, pies y manos. Bueno, ya vamos pareciendo otra cosita, tú Ya vamos pareciendo otra cosita eh, Tengo calor, ese es el símbolo que veis ahí Es el que tengo calor, en esta zona tengo calor Así que yo sé que cargamos un mod en sus tiempos, yo con mis colegas, donde veíamos Lo malo que sin tener un animal, tío, lo suyo es que alguien de esta gente me prestara a mí, pero que a prestar no me conoce a mí ni Dios Me prestara un. Un pajarito, tío, para... Para ir a, a ver... Bueno, vamos a adentrarnos por aquí. Tenemos las dos bo botellas de agua. Tenemos pico, tenemos hacha, tenemos lanza, que nos la vamos a poner además. Ya. Eso es. Por si lo que pudiera pasar. Y vamos a ver, no sé, un poco de mundo. Hasta que muera a manos de algún bichejo. También nos podemos hacer una overita. Lo suyo es aprender cuanto antes también el saco de dormir para el tema de respaunear. Esto es lo que pasa es que corren mucho ahora. Al principio no tenemos velocidad nosotros prácticamente. Tengo hambre con la tontería, ¿sabes? Eh, no yo, sino. ¿Qué antorcha, tío? ¿Qué, ¿Qué dice? ¿Usa los puños? Ah, o equipo una antorcha. Vale, vale, vale. Te entiendo. Es verdad. No me acordaba. Venga, vamos los puños. Aquí parece que esto está bastante zona que no hay animales y como es PVE, en principio si no hay animales malotes no debe de pasar mucho. Pues esto vamos cogiendo estas piedrillas, vamos cogiendo un poco de fibra. Digo yo, la mierda para mí. Ahora he cogido ahí azul, azulberry. No, yo no quiero coger azulberry. Vale. Y bueno, pues, eh, mira como todo muy... Muy abandonado. Se supone que hemos vuelto a aquello que es. Bueno, aquí está la casa de alguien. ¡Hostia! Es una bola rara. ¡Hostia! Qué guapo. Y este agua se puede beber. Es una fuente que se ha hecho aquí. ¿Uno? Se puede beber aquí. A ver. Sí, sí, se puede beber. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Ese es uno de los animales nuevos que han metido? Cuidado porque ha caducado Azulberry. Vale, se me están pudriendo. Este es uno de los animales nuevos, creo, ¿no? Este yo no lo conocía. Tío, tío, eres como un mega perezoso. Del Ringwall, tío. Sí, 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 sí. sí, Como un oso. Entre oso hormiguero y mega perezoso, tío. Bueno, pues. Aquí le salen las alas, aquí tiene uno guardado, míralo, en las alas y el pico. Ah, este es el que ha antes, ¿no? Nivel 95. Yo iba hacia la... hacia eso. Que me ha llamado la atención. Ya sabéis que, que la curiosidad mató al gato, pero... ¡Joder! ¡What the fuck! Sigo teniendo calor. Unidad de defensa nivel 40. ¡Hostias, Pedrin! Ahí hay un alien metido! ¡What the fuck! Esto es. Tío, ha cambiado horrores, ¿eh? Deja que lo vea el Raven y el Balbo, Y A lo mejor nos da la pica, ¿eh? Todo basta en que, lo que vosotros votéis. Vos, Voy a meterme a convencerlo. Si vosotros. Bueno, todo esto. Que si no nos vamos a morir de hambre. Y como he visto, que pues se nos han pudrido las. Los Narcoberry eran las que te, te drojaban. Y con las que había que dormir a los animales y eso tío, eh, con las pistolas de dardo, what the fuck, qué tiempo tío. O oh, aún, oh, oh. si queréis pasar, ya digo por el. Está abierto eh, los servidores asiáticos. Y ellos aún están aquí, vale. Se ve que se han, están metidos los asiáticos en el europeo. Porque ayer a lo mejor no estaban abiertos los servidores asiáticos y. Por ahí se quejan de que están los asiáticos metidos. Pero vamos, ya sabemos que los asiáticos están metidos por todos lados del mundo. Esto es así. Al menos 7 as ah, eh... servidores asiáticos. Bueno, con tanto asiático que hay, con siete servidores no hacen nada. Recordad que los servidores suelen ser eh... para 70 personas, si mal no recuerdo. Depende, ¿no? De eh, cómo estén configurados. Pero los públicos... Joder, no voy a poder coger un... No importa mear esto, tío Nos haría falta hacernos una onda Y liarnos aquí a pegarle cachiporrazo a un... Porque es que es lo suyo, tío Pero habría que hacerse una montura Es que nos queda un montonaco de historias, tío Cero puntos Es que no tengo ni para estar escondido Nos podemos hacer ya una hoguera y cocinar esto que se nos va a pudrir Vamos a hacernos una hoguerita Sí Ya está, da te hago obvio. ¿Y esto qué es? Tela, ¿no? Eh... Ah no, una nota de texto aquí hay una nota de texto, aquí las cosas que me dan Vale, vamos a A poner por aquí la hoguera, comeremos algo De lo que hemos pillado Porque veo que va bajando el hambre Y además el peso también va subiendo Ok, eh, nos metemos Ay, Es que tengo en... Tengo un keypad No en... un mando, sino Un keypad, no sé si, imagino que todos sabéis Lo que es y me confundo porque yo tengo normalmente siempre la apertura del inventario en todos los juegos. Lo tengo programado en el tabulador, tío. Y aquí tendría yo que cambiar las teclas. Pero claro, todo eso si sí vamos a jugar. Si no vamos a jugar, pues tampoco. A ver, eh, ¿qué os cuento? Eh, os cuento que de comida estamos como el culo. Y os cuento que hemos fabricado. ¿Dónde está la que hemos fabricado? Vale. Pues la vamos a poner aquí mismo, tú. Y ahora miraremos, mira la cascada. Tampoco me quiero mover muy lejos. Vale. Le tendré que meter madera, ¿no? What? Ya no me acuerdo. También funcionaba con fibra, pero vamos, vamos a meter madera. Ahora pillaremos madera que tenemos muy poca. Bueno, ¿esto cómo era para hacer un, para coger uno nomás, tío? ¿Con el shift o con el control? No, con el shift era la mitad, ¿vale? Bueno, vamos a meter la mitad, total. Tampoco. Y vamos a meter esto. Y... encender. Trece de comida, ¿eh? Hombre, nos durarán más. Hostia, cómo se ve el fuego, ¿no? Ahora tengo yo todavía más calor, me voy a quitar de aquí mientras se hace la comida. What? Los ingleses están quejando de los asiáticos, tío. <laughs> Esto es algo. Semilla de Marberry. Bueno... Hostia, las plantaciones. Teníamos un, un compañero de juego. Imagino que estarás jugando otra vez porque... Hostos, tío, que susto como has metido. ¿Qué, quiero una onda ya y pues ya tú De que yo tenga level para hacerme una montura de bicharraco de eso. Vale, vamos a por comida. Mira, este es de, de Rusia, tío. Son rusos, tío, también los que se están metiendo, claro. Por eso están quejando. Hola, picha. ¿Qué? Eso eran muy difíciles de cazar si mal no recuerdo, eran muy rápidos. A ver, ¿qué tenemos por aquí? No, apagar, no. Mantén. Eh, acceder al inventario. Bueno. El carbón Z y la comida que se sigue haciendo. Y nos plantamos filetacos. Tío, los filetacos no han cambiado nada, tío. La. Aléjate de ahí porque te va a entrar la perplejía. Bebe una mijilla de agua. ¿Veis cómo se va perdiendo agua de las botas? Es una pega. Vale, nos hemos llenado. Le he dado dos veces a beber sin querer. Esas son mis cosas. Y. Eso es. Vale. Hemos consumido dos de carne. Vale, nos ponemos bien. Hostia, se ha consumido el este, tú? Acceder. Al inventario. Se han consumido la madera, tú. Vamos a ir por madera. Vale. A ver, tengo que coger carbón. Si no, no cabía. Todo esto, tío, me, me acuerdo como si fuera ayer. Vale, esto aquí. Ok. Y enciendes. Vale, vamos a aprovechar y además y si sube un poco de level. Nos vemos en tercera persona. Mira, acabo de subir. Vamos a pillar al árbol este de aquí. Abajo. Bueno, tíos, no sé qué opináis. Un MMA en el canal. ¿Quién le iba a decir? No sé. No sé, ya me diréis, chicos. Todo depende de vosotros, ¿eh? Como el tronco este es grande de nariz, así que. O sea, ahora sí consigo mucha más madera que paja. Con el pico se consigue más paja. Tendría que hacer. Vale, ya tenemos madera ahí. Bueno. La madera, lo que pasa es que pesa mucho. Vale, vamos a pillar un poquito más de paja ahora. Con, el... Con este. ¿Veis cómo se pilla más eh, paja con este que con.? Bueno, ahora a esta altura, después de, de más de dos años de tener juegos, voy a enseñar yo a jugar, macho. Deciros, una tontería eh, enorme, pero que es así: que el ordenador que tiene ahora mismo mi hijo, eh, que es con el que yo empecé en YouTube y demás, me lo compré para poder arrancar este juego. Ahí queda dicho. Es decir, cuando vi este juego, cuando, en su salida, me encantó y dije: Tengo que pillarme este juego. Y precisamente ahí es donde conocía. A ver, ¿puedes por favor? Eso es, hacer ahí. Gracias. Vale, eh... todavía quedan cinco por hacerse. Yo creo que no... vamos a dar una vuelta, tú. Vamos a meterle más madera a esto. What the fuck. Con el control se metía de una en una, ¿no? ¡No! Vamos a ver, mitad. Mitad de la mitad. Todavía me acuerdo de algo. Mételo ahí. Pásalo para acá. Y bueno, incluso... No, porque hay todavía cuatro por hacerse, tú. La Virgen. Tenemos seis. Oye, pues hemos cogido bastante. La bota de agua, bueno, una vacía y una llena. Y nuevo nivel disponible, chicos. Nuevo nivel disponible. Eh, como habéis visto, el peso lo tengo a la mitad y no llevamos nada. Así que me voy a seguir aumentando peso. Esto también cuando se juega en equipo, pues cada uno aprende aquellas cosas que considera... Esto nos quitaba el calor, ¿no? De protección contra el calor y el frío, sí No ven ni bien porque Porque estamos afria... afriados El letrero de madera tira chinas tío Esto era, tío Hostia, cuántos puntos vale esto 6 puntacos, tío, yo tengo dos Pues Y el saco de dormir, 3 puntacos Bueno, pues es que la vamos a hacer eh, Para la siguiente Vamos a ir tira Tirachinas, lo suyo para para ya empezar a tomar bichos. A los bichos chicos, ¿vale? Eso sí. Pero con un tirachina no vas a ir. Aquello que es. Una curiosidad tremenda, ¿eh? Pero es que es total nuevo para mí. ¿What the fuck? Después este mapa no me lo conozco, no sé cuál es el sitio bueno para hacerse casa. Está caducando la comida, bueno, no pasa nada. Ha caducado. Eh, de hecho. Voy a tirar aquellas eh, berries que no necesito. Por ejemplo, esto. ¿No puedo tirar así o cómo era? era? Así se tiraba de uno, espérate. ¿Mm? No. ¿Cómo? ¡Ah! ¿Por qué no lo tiro? Vale, todo esto es carne podrida, tío Ya se me está pudriendo la carne, what the fuck Esto es para hacer narcóticos Junto con esta, creo recordar En fin, vale eh, Botón derecho, drop, ¿no? Tirar La O, vale Esto un cuerno Y bueno Estas daban cagaleras, ¿eh? Estas daban cagaleras, tío Lo que pasa es que algunas malas, malas, malas tenemos aquí, ¿qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? Metal. Vale, 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 vale. Para empezar a fundir ya. Pues viendo cómo está la cosa. Vamos a fabricarnos eh, la ropa necesaria. A nuestro personaje. ¿Qué nos falta? Esto. Y esto, ¿no? Vamos a llenar de agua. Vamos a coger de la hoguera... Uf. Ah, porque estoy fabricando. Vale, vale, vale. Ya no me acordaba, tío. Tío, ¿por qué voy tan lento? Creí que iba ya sobrepasado Eh, nene eh, Quita esto Vamos tú como para una bulla de un pvp, tío Es que hasta que no me haga otra vez Y además ahora mismo Como no tenemos casa Ni tenemos baúles Ni nada Pues lo tenemos que llevar todo encima Es un, un pequeño coñazo Ya se me habrá hecho la ropa, ¿no? Sí, porque si ha parado. ¡Ah! Si ha parado esto es por eso. Eh... Torso. Cabeza. Cabeza. Vale. ¿Esto alter? ¿Qué era? No me acuerdo. Vale, tenemos pieles. Tenemos de todo un poquito. Esto lo voy a tirar también. Esto, al lado. Vale. Uf, qué pedazo de... Tenemos paja ahora, tío. Para dar y para regalar. En fabricación no nos podemos hacer nada todavía. Vale, vamos a recuperar agua. Vamos a ver este agua que tenemos aquí. Eso es. Estamos más o menos de comida y de bebida bien. Y nos vamos a ir a dar un voltio. Vale. Vamos a llenar de agua las cantimploras antes. Eso es, como ya sabéis, recorremos la tubería que nos lleva al sitio. Que no me hago en ver esos bichejos, ¿eh? Mira, aquí hay uno que ha puesto una... Esto estaba prohibido en los servers, tío. Por lo menos en los servers privados. Tú no podías... Hostia, me has pegado una leche que no veas. Tú no podías hacer esto. En una... en una... Uh. Es, que, es que han cortado el puente, tío. Manda huevo. Es que esto no se hace, ¿eh? Esto no se hace, tío. Esto, esto, lo esto, esto es lo que hace que al final uno juegue en server privado donde haya reglas Han cortado el puente con dos huevos Ha dicho el tío, esta zona para mí Y ha cortado el puente y como estamos en un PvE Con lo cual no se le puede destruir, ni dañar, ni nada Pues se ha quedado el tío con esa zona Y es poniendo ahí eso Pues se ha quedado con un pedazo de zona de mil par de cojones solo para él Manda huevo a la casa Manda huevetes Esto no se podía hacer, eh ¿Y ese mapa? El planeta Tierra, tío. Vamos a ver, vamos a llenar las cantimploras estas. Vale, eh... Nueve. A ver, no la llena porque no estoy... De... Ahora... Ahora. Y cero. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Hostias, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, no lo veo! Hostia, que son pirañas, ¿no? No me jodas. Hostias. Ey, ahí viene algo. Yo estoy empezando a cojonarme. ¿eh? Anda que no. Tú vas a ser mi primera animal que muera así en plan la música la han cambiado, tío. La otra agobiaba más. Ven, guapa. ¿Estás que ha bugueado allí? Pirañas, tío. Que no me quiero acordar. Megalodones, la... me estos. A ver, la vida te ha bajado. Ahí, ahí, bugue. Hostia, que pronto se parte esto, ¿no? Mierda de... Ahora estáis del otro lado. Bueno, pues ya habéis visto un poquito al, al daño en acción, al manco en acción. ¿Y, y cómo viene, hijo de puta? Me otra vez. Movimiento muy regular, eh. Hostia, veo un insecto de esos, tío. ¡Eh! ¿Dónde vas? Sin mí. Está ensangrentado ya, ¿eh? Uh -huh. Está bugueado, ¿no? Me va a dar hasta en el cielo de la boca, tíos. Vente, ven. ¡Oh, ¡Puta! Ahí se ha iniciado otra vez la lucha. A ver, para acá. Pescadito a la asada. Pescado crudo. Venga, pues... Vamos al mapa. Ya tenemos para cocinar otra vez. Pero al final hemos abandonado... Ahora me pica, me pica otra. Vale, sí el oxígeno no sale ahí. Tenemos calor. Tenemos que refrescarnos pronto. Bueno, what, más, más refrescado que voy. Comemos. Un poquito. ¿Y esto? Parece un portal, pero no lo es. Uh, ¿qué ha pasado ahí? Bueno, chicos. Hostias No jodas No jodas No jodas su puta madre tío Que no tengo ni lanza que no ha dicho que por aquí? Hostias Qué peligroso está poniendo esto, ¿no? La zona Estaba yo tan tranquilo tío Hostias, me ha cagado ¿ve? Había una tecla para cagar Directamente, pero no me acuerdo de ya Viene, viene por mí, ¿eh? Ja puta. Yo no tengo level para eso, tú, chaval. ¿Qué me estás container? Vale, vamos a hacer una cosa, que es fabricarnos otra. Otra lanza. La pena que no hemos cogido level suficiente como para. Hacernos el saco. Nos faltaría un punto. Nos faltaría un punto, sí. Esto es una pequeña putada. Si mal no recuerdo, al darle al 1 directamente cuando se te había roto... Volvía otra vez a. A salir. Tía, tío, estaba ahí pegándose con otra gente y se ha venido por mí. El tío mierda. Tía, yo decía que esto era tranquilo, tío. Cualquiera. Bueno, pues vamos. Vemos un poquito más. Aquí hay caída. ¡Eh! Como que sí hay caída. Lo estáis viendo, ¿no? La caída que hay. De salud estoy como el culo, ¿eh? No sé hacerme vendas todavía, ¿no? Eso es otra cosa que habría que empezar a aprender tú. Habría que empezar a aprender. Bueno, se supone que la salud mientras esté bien de comida y, de... y eso eh, se irá regenerando. Pero vamos, ahora, me... ahora lo que me falta, que me he quedado a nada de salud, es que me ataque un pichaco. Pues nada, chicos, aquí os dejo con esta aventura, con esta historia. Espero que os haya gustado. Me voy a. Mira, ya hay uno que ha hecho una fund... Mira, ¿ves? Esto también estaba prohibido en cierto server. ¿Veis esa fundación? Es una manera de reclamar la tierra. Eh, tú no puedes construir eh, a X metros, por así decirlo, de una fundación. Entonces, la gente, que es lo que hace? Que monta, ¿ves? Fundación alrededor y obliga a la gente a que se vaya más lejos. Este server tiene pinta de. De que va la gente aquí a... en plan. Vamos, que sabe lo que hace. Mira un mortero. Este tío, una cama. ¿Me puedo acostar? Digo, si me puedo acostar. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ve, y si no entra en cierto tiempo, pues eh, lo pierde, pero está claro que es el tío este. No quiero tocar mucho las bolas. Mira, aquí tiene para. Hostia, tenemos aquí para beber agua, que bueno. Ahí, ahí, bebé. ¡Eh! Coño, que susta como has metido. Vale, está activando el micro, me está hablando. Pero. Yo no lo he escuchado, la verdad. ¿Qué quiere, coño? ¿Qué, pues no pongo una fuente de agua ahí. Bueno, chicos, pues. Arc... Ex extinción. Extinción, vamos a decirlo en español. Pues lo estáis viendo. Que hay mucho por ver. Sí. Que no hemos visto nada. También. Que... ¿Cómo será el mapa entero? ¿Habrá islas? ¿No habrá islas? Hmm, la curiosidad. La curiosidad mató al gato y me llama mucho. Señores y señores, en vosotros queda. Espero vuestros comentarios. Gracias por haberme acompañado en esta... En este... Volver a tocar a Ark, tíos. Y no olvidéis. Que debéis ser más buenos en la vida. Os dejaré en, al final del vídeo los enlaces a las dos series de ARC. Unas PvP en Scorched Ed y otras PvE, creo recordar, en Evolver Normal. Y se me más de la vida que yo jugando. Bye bye.